Esta es una historia que me contó esta vez un primo mío, hace ya bastante tiempo. Así que pasemos con esta nueva historia de Medianoche. El extraño en la casa de Chilina. En mi ciudad, Arequipa, hay una zona conocida como Chilina, que tiene gran parte, digamos, de campiña, tiene chacras, tiene una zona no urbana. Y en Chilina hay un bosque donde la gente aprovecha, a veces pasea, puede uno ir en bicicleta, puede pasear con sus perros para tener una experiencia, no sé, parecida pues a una zona más menos citadina. Tal vez tener un poco de aire más puro. En este lugar, en este bosque de Chilina, existe una casa abandonada. Y bueno, por coincidencia una vez terminé conociendo al dueño, pero esa es una historia para otro momento. Esta casa hace muchos años está. Y bueno, la gente puede incluso llegar a entrar, pero en tiempos recientes, hasta donde me han dicho, a veces hay señas de que hay gente que va a hacer cosas extrañas ahí dentro. Por ejemplo, dice que encuentran pentagramas, dice que encuentran restos de cosas, tal vez, no sé, sacrifican animales, como que gente fuera ahí a hacer rituales de algún tipo o algo así, tal vez solo fumones, quién sabe. Pero igual, al menos ahora parece que ya no es recomendable ir de noche, mucho menos solo y sin ninguna especie de protección. Hace muchos, muchos años, cuando todavía éramos adolescentes, un primo mío me contó que había ido con sus amigos, como muchas veces habían pasado justamente por esa casa en Chilina. Esa vez fueron varios, eran, no sé, alrededor de unos 12 chicos, amigos de su promoción del colegio. Y llegaron de noche. De hecho, fueron para, justamente aprovechando que eran varios. En ese tiempo no habían estas cosas tan raras como les estaba contando. Así que ellos sencillamente fueron. Entonces llegaron a la casa, dieron unas cuantas vueltas, supongo, hacerse los valientes, esa clase de cosas que se hacen en esa clase de lugares, no sé, tal vez hasta jugarse bromas. Y ellos en un momento ya habían parece ya iban a salir de la casa. Entonces las paredes, los cuartos, especialmente unos cuartos que hay en la parte de atrás, las ventanas tienen barrotes, entonces una persona no puede entrar por ahí. La única forma de entrar es la puerta. Entonces en el último cuarto que había en la parte de atrás, mi primo y justamente uno de sus amigos pasaron justamente atrás, parece que querían recoger algo, no sé. Y ellos estaban justo con una linterna, porque obviamente no tiene luz esa casa. Entonces ellos pasaron a ese último cuarto y alumbraron, y había una persona ahí al fondo del cuarto, en una esquina. Ellos se asustaron, porque ¿qué pasa justamente si encontraban, no sé, un drogadicto, un delincuente? Cualquier clase de persona podría estar en ese lugar, podría ser un fumadero. Así que ellos salieron justamente del cuarto a decirle a sus amigos: oigan,
hay alguien acá atrás, en la casa. Bueno, cogieron piedras, palos y obviamente, repito que no hay forma de entrar a ese cuarto si no es por la puerta, donde ellos justamente habían ingresado. Y ingresaron justamente con cosas en la mano. Entraron preguntando, ¿quién anda ahí? ¿Quién eres? Pero no había nadie. Ellos claramente habían visto una persona. Al punto de alarmarse, o sea, cuando uno ve una persona real, no se preocupa porque sea algo sobrenatural, se preocupa por la verdadera, porque sea una persona real en este caso, en un lugar así. Buscaron la casa, no vieron a nadie. Obviamente las ventanas estaban como siempre, no había ninguna forma en que pudiera haber entrado o salido alguien de ese lado. Dieron vueltas y no encontraron nada. Y desde ese momento no volvieron a la casa de Chilina. Bueno, al menos no de noche. Esa es una de las primeras historias que escuché de cosas que realmente habían pasado en esa casa. Actualmente, como les digo, ya hay gente que parece hasta hacer rituales y cosas ahí. Si alguno de ustedes se atreve, puede visitar, sigue ahí la casa de Chilina. Les recomiendo más bien ir de día. Pero lo que me imagino que mi primo todavía se sigue preguntando hasta estos días, cada vez que cuente su historia, es ¿quién era ese extraño en la casa de Chilina? Increíble, mami.